Este es mi Gloster F2. Es 75% ADN Gloster y 25% proviene de la línea de color mosaico amarillo. Ya la corona la tiene un poquito redondita, todavía no está perfecta. Le falta un poquito. Que no se queda quieto ahora. Le falta un poquito de corona. Yo espero que el año que viene saque alguna cría de él. Es un macho. Y consiga que los F3 sean ya redonditos y ya como deben ser, vamos. Este le falta un poquito de redondez. Así se puede apreciar un poquito la corona. Le falta un pelín para ser redonda y poblada. Es mosaico amarillo, lo que pasa es que con la luz no se ve del todo bien. Bueno, y este es el futuro que va a arrastrar la genética de mosaico amarillo en mi cluster. El año que viene mostramos los F3. Tengo otro más que de color verde. Voy a sacar, pero es que como el otro tiene demasiado melánico, no se aprecia bien el mosaico amarillo. Vale, este es el hermano, también un macho. Y este es consorte y también tiene lo mismo, es un F2. 75% creo que es de color intenso. Sí, es completamente intenso, este hemos descachado, tiene poco. Espío. Es mosaico amarillo, lo que pasa es que no se aprecia bien porque tiene excesivamente melánico, pero visto de cerca sí. Tiene las marcas mosaico amarilla. Y nada, a ver qué tenemos el año que viene. A ver si consigo enfocar a la madre, que es esta, es una F1, esa que está ahí. Es mosaico amarillo, F1. Va a ser difícil pillarla. Estoy muy nerviosa ahora. No, esa es. Mosaico amarillo, pero es una F1. Y este es el padre, que es un Gloster puro. Es Bruno, bio. Y tiene la pluma un poco alborotada porque ha tenido dos pistas de pluma que se le ha quitado. Pues nada. Este es el papi de todos, ¿no? Y aquí se queda. Este es el resultado de un F2. Quiero saber cómo sale. Salen como este. Esto sería el F2.